place. Reppin' 603 and you know it's my state. Got some cash coming in, need to double my pay. Ole, why you all up on my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, tryna get a piece once I'm getting all this wealth. No, you don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. Get involved, no, no. Now you tryna get involved. No, no, you don't need to get involved. Get involved, no. Why you tryna get involved? No, no, you were never about the squad. About the squad, no, no. You don't need to get involved. No, no, you don't need to get involved. Get involved, no. This isn't easy. There's things you need to sacrifice. It's so much more than dope beats. And if you're rapping nice, music's forever. Want this bumping in my afterlife. Rappers make a meal with the flow, not even half as nice. I guess that's the Hola, ¿qué tal, parcero? Espero que esté muy bien. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Aquí Samuel Carval reportándome. El día de hoy de nuevo estamos en el almacén de Yamotos en la ciudad de Cali. Ya saben, aquí al puente de los mil días. Esta es la carrera 70 en la ciudad de Cali. Uno de los almacenes más grandes, venden muchísimas motocicletas. Y bueno, lo que me parece interesante es que este almacén de motocicletas de Yamaha. Y como todos sabemos, Yamaha no tiene mucho en temas de variación de colores, como accesorios para las motocicletas. Pero esa gente sí, si usted quiere la motocicleta de un color diferente, otra tonalidad, ellos se la venden, obviamente vale un poquito más, pero ellos lo hacen. Y la motocicleta que venimos a ver el día de hoy, vamos a ingresar también a ver el tema de las prendas, porque yo hice el Instagram de ellos, venden cosas bacanas para la gente que tiene motocicletas Yamaha. Es una Yamaha XTZ125, está totalmente nueva, solo que una persona que la compró, la pidió personalizada. Si uno se mete a la página de Yamaha, sale esta, la azul, que está muy bonita, por cierto. Y esa moto está en 10 millones 200 mil pesos sin documentos. Pero la vi en el Instagram y dije, bueno, tengo que venir a grabársela para mostrársela a los parceros por el canal de YouTube. También lo vamos a subir por Facebook. Y miren cómo se ven ahí. Como ven las calcomanías, está muy bonita. Obviamente le cambiaron los aros para que se vea así, tipo motar. Pero está muy hermosa. Por si alguien tiene la motocicleta y ha pensado en esto, yo lo había visto mucho en la XTZ250, pero en la 125 no había visto que alguien la pidiera así. Obviamente la persona pues paga por los gráficos, paga por los aros, por las llantas, y obviamente pues tiene que salir un poquito más costosa, pero está muy bonita la moto. Miren la desde acá, como la ven ahí. Ahí voy a estar tratando de colocarle los precios. Creo que los aros, estos aros valen el par 650 mil pesos. O sea, solo los aros, ¿sí? Una motico bien básica, muy interesante, que hace mucho tiempo no cambia en el mercado colombiano en cuestión de tecnologías. Pero también le colocaron eso. La sí, puede que la gente piense que es modelo 2024. 124 centímetros cúbicos, 118 kilogramos, 10 caballos de potencia, 9.9 newton metro, sigue viniendo carburada. Me gustaría que, bueno, que esa motocicleta le metieran un poquito más de tecnología, pero se sigue vendiendo muy bien. 10 millones 200. Yo creo que con documento sale casi en los 11 millones de pesos. Está bastante costosa. Y a través de los años le hemos ido haciendo videos de los precios. Y cada año sube un poquito más. Pero como la ven ahí. Obviamente al cambiarle los aros, la motocicleta baja muchísimo. Está muy bajita la moto porque ella viene original rim 21. Ella viene en la parte de adelante 80-90 con una llantica de taches 80-90 rim 21. Esta que le colocaron aquí es 180 rim 17, miren lo pequeñita que es. Me hubiera gustado que le hubieran colocado unas llanticas como más pisteras, porque esas están así, pues tiene una parte de taches. No es totalmente motar, porque las llantas de tipo motar son diferentes, pero se ven muy bonitas. Son una Dunlop, quién sabe cuánto valga cada llantica de estas, pero tiene los taches anchos, pillen, más plano, no son como tan puntudos para terreno destapado. También la podemos utilizar para así, para asfalto y un poquito para trocha, pero se ve muy bonita. Me gusta mucho cómo se ve la motico así. Y en la parte de atrás, ella originalmente viene 110, 80, rim 18. Creo que este rim, viéndolo así a simple vista, es rim 17. Vamos a ver, por aquí tiene que decir. Sí, 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 es rim 17 lo que le colocaron aquí atrás a esta moto. Es 120, 80, rim 17. Sigue viniendo con su frenito de tambor. El color está muy bonito. El asiento, que ellos dicen que tiene una tecnología que se llama Thermoliner. Brillen, y le colocaron ese cosito de aquí.
como la ven ahí, está muy pero muy bonita. Miren la desde acá, se ve chimba para coger curvas, ¿no? Está hermosa la moto. Bueno, les quería mostrar esta motocicleta y voy a subir un momentico allá a la parte del segundo piso. Vamos a... Bien, la verdad es primera vez que subo. Hay unas cositas que me gustan mucho para la gente que utiliza Yamaha, que me las preguntan muchísimo, y son las prendas. Acá está el pana. ¿Cómo estás? ¿Bien o no, mano? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Vos sos el que atendés acá? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Joan. Joan, el parcero Joan. Nada, la gente siempre me pregunta cositas de Yamaha. Era para ver cuánto vale más o menos un saquito de estos de Yamaha. Eso están en 170, mi amigo. ¿170? Mire, yo pillo uno aquí, a ver. Bien, ahí así. Todos están con el Yamaha, vienen contramarcado y todo, con Incolmotos, de todas las tallas. Todo vale 170, no importa la talla, estos. Oh, este está bonito, este negro me gusta. Estos que están acá, pillen camiseticas. Pillen esa camisetica de Yamaha, todo marcadito con Yamaha. ¿Y este busito, mano? 55, 60. 55, 50. 60, voy a sacar uno ahí aleatoriamente, este está bonito. Bienlo, con el loguito de Yamaha, Incolmotos, 55, 60, bueno, todo no vale más de 100 mil. Hay cositas así como las camiseticas, si usted anda en su NMA, en su Krypton, en su MT, y piden estas de acá. Estas son las que utilizan los asesores, ¿no? Sí. Pero la gente también las compra. ¿Cuánto vale una chaquetica? ¿De diferente? Más o menos así, un rango. 170, 160. 170, 160. Bien, ¿será que me puedes abrir un hito? Claro. Que la gente lo haga por dentro. Vamos a abrir ese me gustó. De dama, ¿no? ¿De dama? Uh-huh. Ay, me gustó el de dama, bueno. Pero es parecido. Para que le regale un detalle a la novia. Para que no se moje. ¿Son impermeables? Este es de hombre. ¿Son impermeables? Sí, impermeable. Oh, ese está bonito, píllenlo. 170. En el costo que hace usted en diciembre, lo vendieron más barato, claro. Yo creo, ¿sí? 120, 130. Pillen ahí casquitos, las gorras, pillen las gorritas de Yamaha, pillen pues, por si quieren una cosita. Estos casquitos que lo utilizan mucho los pelados para las Krypton, los Chaff. ¿Cuánto vale un casquito de estos? Están en 210. ¿210? Dice, está bonito. Están muy, muy bonitos, pillen pues. Así algo que... ¿Colección nueva con estos? ¿Estos son los nuevos? Sí, colección nueva, 350. ¿350? Uh-huh. Bien. Bueno, de pronto mucha gente que me ve de otras ciudades, de pronto dice, no, estos casquitos no, pero aquí en la ciudad de Cali lo utilizan muchísimo, muchísimo. Los pelados ahorran meses y meses para comprarse un casquito de estos. Está muy bonito esto. Igual también los tenemos cerrados, ¿no? Cerraditos también, pillan chaf. Y esta colección nueva también de la burbuja. Esos, ¿quiénes utilizan esos más que todo en Yamaha? Como moto grande, moto. ¿Moto grande? ¿Sí? Mira estos, ven. ¿Cuánto vale uno de estos, mano? 350. Señor. ¿350? Ve. Tan bonito, ese es tan bonito. ¿Cómo va a tenerlo ahí en una colección de casco? Hay gente que le gusta tener casco en la casa. Yo por lo menos tengo 4. 3 me los han regalado, gracias a Dios. Bien, ese está bonito. Tenemos estos jersey, ve. ¿Jersey? Uh-huh. ¿Cuánto vale un jerseycito de estos? Depende también. Sí. 150. 150. 150. Y maletincito, vea. Yo que hice 130. ¿Y qué es lo que más compra la gente así? ¿Qué es lo que más la gente viene a comprarte? Cascos. Cascos. Cascos, cascos. Y bueno, las camisetas. Y las camisetas. Las gorras. Esas gorritas ya que están melas, miren. Esa me gustó. Me usan en malla así, está bacana. Bueno, parcela, ahí está, les quería mostrar. Ahí es el parcero John, ¿no? Joan. Listo, para lo que necesiten. Para que vengan por acá ya motos. Y aquí en este expedito de los miren, vea. Nos vemos. Pues les quería mostrar la XCZ125, que está muy bonita. Y acá veían la cantidad de motos que tienen para entregar, pues. Nos vemos.